Son las 13 horas con 8 minutos, cambiamos de información. Hablamos de este tema que ha indignado a la sociedad boliviana. Hablamos del caso Manaba en Santa Cruz, esta violación grupal a una joven de 18 años. Sin la presencia de los acusados, este martes a las 9:30 de la mañana iniciaba la audiencia de apelación de estas tres personas detenidas por la violación, decíamos, a una joven de 18 años, en el Motel Deluxe. Alejandro Saavedra, José Antonio Rosales Parada y Jorge Andrés Justiniano Parada, en la audiencia instalada en la sala penal tercera del Palacio de Justicia. Los vocales son Sigrid Solero, también Zen Rodríguez, quienes sostienen que la verdad material de los hechos está por encima de los formalismos y por tanto rechazan así la presentación de la imputación de la Fiscalía fuera del término. No se impone teniendo en cuenta que la violación es un delito de lesa humanidad. Movilizaciones que se dan también en mediaciones de esta audiencia que reiteremos arrancado a partir de las 9:30 a.m. El abogado de la víctima, Andrés Ritter, señalaba que la defensa de los denunciados planteó un incidente en el que les solicitarán la suspensión de la audiencia, aduciendo que faltaba alguna documentación en el expediente. Sin embargo, la sala penal tercera ha resuelto que continúe la misma. La fiscal que dirige el caso, Nancy Carrasco, llenó un formulario de notificación para que firmen los abogados defensores para la reconstrucción del caso en la discoteca Dubai y el motel Deluxe para este jueves. Existe en este momento el desarrollo de esta audiencia en el caso Manada y el día de mañana, lo decíamos muy bien, el tema también de la reconstrucción de los hechos. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Justicia se ha personado en las últimas horas también para hacer un seguimiento a este proceso ante las denuncias de la mamá de la menor agredida.